Mano. Mano. Ya sé que está chiva, pero... yo creo que me perdone. Porque no... porque yo voy a ser el padre de tus hijos. Y no quiero que te pongas así. Mano. Me dejá dormir esta noche con vos, por favor, mono. Porque yo por más cagada que me mande, yo te amo, mono. Ay, tengo mucho para darte, mono, por favor. Contestame, decime algo. Si tu novia se marchó. Primer día supe que te amaba y lloré en secreto mi alma enamorada. Tu amor vagabundo no me da respiro porque sé que nunca, nunca serás mío. Y no me importa nada porque no quiero nada y aprenderé cómo duele el alma con un adiós. Porque tengo el corazón valiente. Contestame, mono. Mono. No, mejor dormir. Mejor dormir. Vamos a dormir, vamos a hacer cucharitas. ¿A qué doña Petrona? ¿Qué hace que no está con el príncipe vos? Nada, que nieve, me dio un sermón, me juro la cabeza así. Otra vez. ¿Qué es eso? ¡Qué rico! No, los sándwiches de tortilla de ayer. ¡Nunca no toco! ¿Para quién es? ¿Para el príncipe? ¿Para quién va a ser? ¿Estás tratando de sumar puntos con mi punto? Yo estoy haciendo que vos sumes puntos, Gila. Para que este Gil se dé cuenta que no solamente tenés un lomo de potra indomable, sino que también podés ser una excelente ama de casa y una mejor madre para sus hijos. ¿Vos decís así, oh, toda hinchada? ¡Cállate, re acá! ¡Deja de decir huevada! Te escuché, turca. ¿Estás más. Yo tampoco. Primero el accidente, después un secuestro. ¿Y de cuando intentaron asesinarme a mí no vas a decir nada? Sí, gordo, qué espanto. Una tragedia viene pisando los talones de otra tragedia por lo pronto que se sucede. Bueno, no quiero verte así, mi rosa de los vientos, mi navegador satelital. Vos necesitas un brazo marinero que te contenga, vení. Ay, sí, Miguel, me siento tan sola. Yo también me siento tan solo y estamos acá en la noche perdidos en este naufragio, tan solitos los dos. ¡Miguel! ¿Qué sé? No le voy a meter los cuernos a Martín con vos, ni pienso. No pienses, vos déjate llevar. ¡No, Miguel! Bueno. ¡Sos un calenturiento, gordo! No me ofendas, ¿te lastimé con...? No, ¿no? ¿Eh? No. Ah, bueno. ¿Y ese ruido? ¿Creen que van a esta hora de la noche? Abuela, no grites. No grites. Me hagas callar porque yo soy capaz de estarte sin postre toda la semana. Abuela, tenemos que ir a hacer algo importante. No estamos. Sí, yo sé, pero lo importante es irse a dormir. Porque se dan cuenta de la cantidad de policías que hay ahora. ¿Y por qué no se entrega, Rosa? No, digo que yo sé dónde está Martín, ¿sabe? ¿Ah, sí? Sí. ¿Dónde? ¿Usted confía en nosotros? Quédese con la intriga. No te hagas el vivo. Cállate la boca. Bueno, sí.
Está bien, confío. Pero no se metan, no se metan en el lío. Quédate tranquila, abuela. ¿Y saben qué? ¿Saben qué? Salgan por la puerta del servicio porque así los policías no lo ven. Sí, vamos. Esperen un poquito. ¿Qué pasa? Toma, vayan en taxi. Sí, sí, hasta luego. Chao, abuelita. Llámenme cuando llegue. ¿Rosa? Si quieren té o café, sírvanse solos. Rosa, quédese ahí. ¿A dónde van esos chicos? ¿Qué chicos? Contésteme lo que le digo porque estamos demasiado tensos como para estar jugando a las escondidas con estos imberbes. ¿Y yo qué sé dónde van? Rosa, limítese a contestar lo que le estoy preguntando. ¿A dónde van estos chicos? Es cosa de ellos. ¿Qué? No te preocupes, Constanza. Conozco infinidad de métodos para hacerla hablar. De verdad que andaba necesitado este Quique, ¿eh? ¡Cállate, Turca! ¡Ayúdame! Bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? No, no se me ocurre. ¡Saquémoslo! Sí, tenés razón, saquémoslo. Bueno, vos sacas al Quique y yo me quedo acá con el rubio. ¡Qué milita que sos, eh! Pero bueno, se me ocurre eso, se me ocurre. ¡Para, para, para! ¡Para! ¿Cómo no te vivas? Y si se despierta y se da cuenta que Martín... ¿No te das cuenta que tiene una mamúa tremenda? No reconoce ni a la madre. Tenés razón. Turca. A la madre, pero la gemela las conoces. ¡Cómo la anda, llévatelo. Yo me ocupo de esto. Dale, llévatelo. Vale, que cuando vuelva, este te vestido, ¿eh? Rosa, ¿usted y los chicos secuestraron a Martín o hay más involucrados? Hable. ¿Pero cómo se les ocurre que los chicos secuestraron a Martín? Deja de hacer eso porque me molesta, Miguelito. ¿Pero qué se cree? ¿Que es una fiesta electrónica? Esto es un interrogatorio y usted es la principal sospechosa, ¿eh? Sí, usted. En caso de no ver mayordomo, la única mucama es usted y por eso la sospechosa. Vamos. Conteste. Deja de hacer eso, me chirría el otro. Muy en serio, muy en serio estamos hablando. No sería la primera vez que alguien reducido a la servidumbre por resentimiento contra su amo lo entrega a los captores. Ay, esto es insoportable. ¿Sabes qué, Miguelito? ¿Qué? A vos desde chiquitito siempre te gustó jugar a policías y ladrones. ¿No sabes qué? Yo estoy cansada. Ustedes están cansados. Terminen con este jueguito. ¿Por qué no se dejan de jorobar? Rosa, venga, hable, Rosa. Se fue lejos. Para mí que esta mujer nos oculta algo. Por supuesto. Hace una hora que estoy buscando el whisky importado y no lo encuentro. ¿Viste? Otro día le cuento, ¿quiere? ¿Cómo se siente?
¿Qué? Sándwich de tortilla, ¿está bueno? No, después. Bueno, yo se lo guardo. ¿Vos estabas durmiendo conmigo? No. Sí, sí, yo sentí que me abrazaba. Ojalá. Luego tiene que haber soñado, obvio que uno siempre sueña lo que no pasa. Me lastimé mucho en el accidente. No, gracias a Dios la sacó baratita. No le pasó nada. Vos me salvaste. No, yo no estaba. Pero le juro que si hubiera estado me metí y lo sacaba como sea. No, sí, yo te vi. En el hospital. Yo me acuerdo. Es que me puse muy mal cuando me enteré. Me agarró como una angustia acá. ¿Era el corazón? Sí, el corazón también me dolía. Pensaste que me había lastimado mucho. Pensé que no lo iba a ver nunca más. Ay, bonita. Perdón. Príncipe, horario de visita. Amigo. Oh. Misa. Pelu. ¿Cómo andás? Despacito que todavía estoy convaleciente, ¿eh? Viene alguien, lo está interrogando la policía. ¿Es un hombre? No. ¿Una mujer? Si fuera un animal, por el tamaño del cerebro, sería una ardilla. ¡Hola, chicos! Adivinaste. Debbie, dame las llaves de casa. No, las llaves no. Debbie, vos no podés ser tan desubicada de llegar a cualquier hora tan fresca y batata. Sí, pero te vas a morir cuando te dé el notición que tengo. Te vas a quedar así tuki de espaldas. ¿Sabes algo de Martín? Obvio. Hablé con Rolu y me dijo que va a dar una conferencia de prensa para acá y para el mundo para disculparse de Martu, ¿no es genial? Debbie, hola. Martín desapareció, lo secuestraron. ¿Es ubicado? ¿Qué? ¿Con tu? ¿Y ahora, Rolo? ¿Y ahora qué? ¿Con qué, qué? ¿Con qué? ¿Ahora qué hago? Le llamo a Rolo y le digo que suspenda porque me da pena que vaya al divino botón a una conferencia. Sí, suspender la estupidez por un año, por lo menos. Pará, ¿contando a partir de ahora un año? ¿A partir sí. de ahora? Sí, pero pará. Antes de todo, ¿me pueden decir qué hago y después empiezo a suspender ya para siempre? Hola, ¡no, Miguel! ¡No! ¡Espera! No me sigas corriendo porque con estos zapatos no puedo. Tenés que caminar elegante igual que yo. A la cuenta de tres, a la una, a las dos, a las tres. ¡Tres! A las dos, a las tres te voy a matar. ¿Cómo que me secuestraron? Te está buscando la cana por todos lados. Pero no entiendo nada. Tampoco iba a dejar que lo maten, ¿no? ¿Matarme quién? Su primo, en yunta con el falucho, estaban planeando deshacerse de usted. La Kimberly los escuchó chamullando. ¿Y vos no tuviste mejor idea que secuestrarme del hospital? Pero bueno, había que pensar rápido y fue lo único que se me cruzó por el marote. No quería que lo lastimasen. Bueno, yo voy al baño, una revista, lo busco. ¿Qué hacemos? Dame tu celular. Bueno, no me luce mucho, ¿eh? Mire que tengo poca tarjeta y después no me la reponen en la oficina, toma. Alfredo, sí, no, escuchá, estoy bien. Después te explico, necesito que me ayudes. ¡Ah! Pero, che, siempre aparecés así, vos. No, siempre no. Che, Torca, yo te conté a vos que yo estudio sistemas informáticos, ¿no? Que es una carrera que según mi abuela tiene... ¿En serio? YouTube, son mucho vos, deja qué plata, bueno. Sí. Pero, ¿sabes que yo te vería como actor a vos? Con esos ojos. ¿Te acuerdas que yo te dije que tenías unos ojos? Bueno, yo me quedé pensando. ¿Te pareces a ese el mexicano este que hizo una película muy. Gael García Bernal, sí, una no, cosa lo, así. No, sí, es igual. Actor, ¿es? Sí, es actor. Ah, es actor. Bien. Y la mina muere. Pensaste en mí. ¿En claro, a vos te debe pasar con la pendeja. No. Un poco. Sí, claro. ¿Opa? ¿Qué? ¿Qué, papucho, hablar? ¿Opa? ¿Qué pasa, José? No, ¿qué pasa vos? Que tenés que estar vigilando. En vez de... ¿En vez de qué? Estoy charlando, salame. Estoy charlando con Claro, claro. ¿O no? ¿Viste la escalera? ¿Qué escalera? Bueno, andá ahí antes que me caliente. Bueno. Dale, vaya. Pero que quede claro que voy porque quiero, no porque me mandás vos, ¿eh? Vaya, perrito, vaya. Después, seguimos. Así pasamos de esto juntos. Pancho. Estarás celoso vos, ¿no? ¿Celoso de quién?
del personaje este. Me revienta que hable con este chiquitín. ¿Sabés qué? Sos un cachorrote, pero vas para perro guardián. Sí, sí, bueno, soltame. ¿Cómo es eso de ser actor, de que a este salame lo ves y a mí no, que yo soy feo? ¿Quién dijo? Si no hablas. Claro. ¿Qué tiene que ver? Si vos sos hermoso, hermoso sos. Podría ser actor perfectamente, pero te veo en algo más, tipo Catriel, algo más salvaje, ¿no? Ah, sí. Tarzán, por ahí. Para... Sí, seguro, lo decís para que no me caliente. Basta, che, mira, me estoy calentando. Ah, no te lo puedo creer. Me parece, amigo, este cavernícola me volvió a cagar la mina. Dale, Sergi, please, atendeme. No seas malo. Las puntas nada más. Dale, bueno, pero yo le pedí un turno. A Estela, preguntale. Dale, please, gordo. Y bueno, y suspendé la producción. Pero se tiene todo el pelo quemado. Sí, lo tiene repodrido. Dale, no. Bueno, yo también tengo problemas, gordo. Mi novio no sé, no lo encuentro. No sé dónde está. Ay, sos re malo, Sergi. Bueno, está bien, chao. ¿Puedo creer? Es tan top, que no me puedo atender, ¿viste? Ahora no sé qué voy a hacer con la conferencia. No, ¿se hace la conferencia? Ay, lo llamo a Rolu, con tu permiso. Le digo que se hace la conferencia, que va con Martu, se dan un apretoncito de manos, se abrazan bien y ya está. Debbie, somos familia, queda todo. Presta atención. Sí. Martín no está. No se sabe dónde está. Se desintegró, se desmaterializó. No, ya te entendí todos los extraterrestres. Lo chuparon. A mí me pasó en quinto año. No sé si vos te acordás que estaba regordeta. ¿Por qué? Porque te chupan, vos te olvidás de todo. Y lo que estaba era embarazada de un ET. ¿Entendés? Eso es lo que pasa. Porque te succionan a la nave. Te llevan ahí y que te agarra como... ¡Gorda! A Martín lo secuestraron. Gente del más bajo fondo vino y se lo llevó. ¿Qué, por plata? Sí, por plata, pero como no se comunican, no sabemos, qué sé yo, no sé pero cuánto ¿cómo quiere. Hacemos, no sé, si la plata la tiene él, con tú nosotros, ¿de dónde vamos a sacar plata? No lo sé. Ya sé, efectivo. Hacemos el número de porristas del cole, nos juntamos en un lugar, cobramos la entrada y con toda esa plata, incluso por ahí le agregamos un tema de una rifa o algo así. ¿Por qué no te raptan en serio los marcianos? Y te llevan eso a vivir a otro planeta, la vas a pasar mucho mejor que acá. No te preocupes, gorda, ya vamos a conseguir plata, de algún lado la vamos a sacar. Sí. ¿Te jodas si pego esto acá? No. Dar cuenta, ¿no? ¿Y vos te animás a cortarme las puntas? ¡Ay, porfi, me encanta! Dale. ¿No querés tomarte un trago para calmarte? ¿Una copita, un drink? No, mijo. Estoy preocupado por este asunto. No entiendo cómo todavía no se comunicaron para pedir rescate por la vida de Martín. ¿Cuánto hace que lo tienen secuestrado? Horas. Pero ya no hay profesionales que se dediquen a esto. La gente trabaja de otra cosa y de vez en cuando puede hace un secuestro. Entonces, así, después no saben a quién tienen que llamar y bueno, así la cosa. No, vamos a tener que tomar el toro por los cuernos. A Pamplona hemos de ir. ¿Qué hacemos? Y bueno, si esta gente no se comunica para pedir rescate, ¿qué nos queda por hacer? Pedirlo nosotros. ¿Medio? ¡Excelente, por supuesto! ¿Y acto seguido qué haríamos? Y acto seguido, si nadie hace nada o si alguien hace algo, de todas maneras, yo me ofrezco a llevar el dinero. Si es que aparece alguien que quiere dar dinero, yo lo llevo y me pierdo. ¿Qué te parece? Y ahí vendría una parte hermosa porque sería la parte donde lo achuran a Martín. Y cierra redondamente. Excelente. Muy bueno. Excelente. ¿Permiso? Sí. Los están esperando en la oficina de Martín. ¿Quiénes? ¿Quiénes nos están esperando? Yo no preguntaría, iría. Es muy importante. Mira, ¿no? Yo no estoy para intrigas ni para que me pregunten nada. No hagas que te eche. No hagas que te eche. Ven acá, por favor. Adelante, síganme. Sí. Bueno, es hora de... ¿Caminemos hacia allá? Quédate tranquilo. Movete con disimulo, porque esto no hubiera pasado y vamos directamente. Perdón, me parece que están un poquito desorientados. La oficina de Martín es para allá. No, es que íbamos a buscar algo para que tomen los agentes de la ley y el orden, qué bien. Que seguramente están sedientos adelante. De justicia, ¿no? Bueno, vamos por ahí. Martín, pero viejo, qué gusto verte. Por favor, Miguel, parate ahí, que tenemos que hablar. ¿Qué pasó? ¿No habrá, nena, un cafecito? No, un café no hay. Lo que sí hay es una buena trompada que te va a dejar la nariz aplastada. Bonita, quédate. Encima pide un café este. Quédate tranquila. ¿Qué es esto de que me iban a sacrificar? ¿Qué? ¿Qué es esto de que me iban a asesinar para quitarme del medio y quedarse con todo lo que es mío? Esta vez acabaron las mentiras, Miguel. Habla. ¿Pero cómo se te puede ocurrir, Martín? Vos sos mi sangre. ¿Estás loco, vos?
No entiendo de dónde sacaste esa idea, no comprendo. No, la verdad es que no entiendo. No hagan teatro ustedes dos, que el horno no está para pollo. Ella escuchó bien clarito cuando usted decía que lo iban a sacrificar al guía. Sí, yo le escuché, viste, porque tampoco es que estoy acá del correo y dile, viste, de la empresa, pero yo pasaba por ahí limpiando y escuché que hablaban que decían que le iban a sacrificar para cobrar un seguro. ¡Qué feo, eh! Perdona, vos cuando salís de la pensión, ¿tomás agua de Riachuelo? Porque te está Miguel, haciendo mal. No cambies de tema y contestá lo que está diciendo aquí. Ah, esperen un momento. Ahora estoy rebobinando todo y lo entiendo un poco más claro. Ella tiene razón, no se equivoca. ¿Eh? Se equivoca en lo que escuchó. ¿Cómo? Claro, pero nosotros nos estamos refiriendo a Gachupín con el hecho de sacrificar. ¿Eh? ¿Quién sacrificaron? ¿Quién es Gachupín? ¡Ah, Gachupín! ¿No conoces a Gachupín? El Gachupín es el caballo de mi estudio. Yo me jugué mucha plata con ese caballo. Yo también. Hace muchos años hubo que sacrificarlo, un alazán hermoso. Bueno, si no me creen, podemos llamar directamente al estudio. Si no está el propietario. ¡Hablo de Gachupín! ¡Está hablando Ullo Vaca! Bueno, yo que sabía de Chupetín, che, escuché la otra parte. Perdóneme. Kimberly, quédate tranquila, no te hagas problema. Claro, bueno, ahora sí. Que fue aclarado todo el malentendido, les pido disculpas por el mal rato. Vamos a volver todos a las tareas. Perdóname que disienta, Martín, pero al único lugar que tenés que volver vos es a la cama. ¿Eh? Hay otro malentendido. ¿Quién es el señor que te está mandando a la cama ahora? Ah, sí, el señor es el gerente general del Grupo Quesada y mi mejor amigo. ¿Alguna duda, Miguel? Sí, ¿qué pasó con esa plata que hizo trasladar a la cuenta de la mujer que está colifa? O sea, ese dinero nunca se efectivizó y ya voy a descubrir quién me hizo la cama. Yo quisiera descubrir en qué otra cuenta lo pusiste. Hasta luego. Voy a llamar a la gente del autódromo para agradecerle. Una cosa más, Martín. ¿Puede ser? Un gran abrazo. No. ¿Haciendo acá, Quique? Pero, Quique, tenés que ir a trabajar. ¿Qué haces que no fuiste a trabajar? No me grité, mamá, porque tengo la cabeza como una calecita llena de avioncitos. Mira, no me interesan tus avioncitos, ni la calecita, ni. Quique, no me interesa que llegues tarde tampoco, pero te levantás ya mismo, te lavas la parte de los sobacos y vas a trabajar como cualquier hijo de vecino, ¿estamos? No, yo no soy cualquier hijo de vecino, soy bono de YouTube. Ay, y Quique, tengo un recital en cualquier momento. Además, la monita me va a traer los deberes que lo vamos a hacer con la 303. Pero, Quique, ¿de qué deberes me estás hablando? Pero te seguís en pedo, Quique, pero va. ¡Quique! ¿Vas a lograr que te echen del laburo, Quique? No va a ser posible porque el jefe está internado en el hospital y estamos de sueto y va a operar. Mira, Quique, te sacás esto de la cabeza, dejás el mate quieto, yo no quiero haraganes en la casa. ¡Vamos a trabajar! ¡No quiero haraganes en la casa! ¡A laburar, Quique! Vos te diste cuenta lo mal que me tratás de que tengo trabajo, ¿no? Entonces estamos en lo que yo te digo. Laburar no le hace bien a nadie. ¡Ay, Quique! ¡Jesús me favorezca! ¡Jesús me favorezca, Kimberly! ¿Qué tenés en la cabeza? ¡Mira si terminábamos todas presas! Mirá, mona, yo te voy a decir una cosa. No me reté a mí porque cualquiera se puede equivocar, ¿viste? Y te recuerdo que vos fuiste la que se te ocurrió sacar a Martín Quesada Cruz del hospital. ¡Ah, que resulta que ahora la culpa es mía también! Mira, mona, no te pongas nerviosa porque se te está inflamando la yugular esa y te va a enfermar. Ya estoy enferma de los nervios, ¿no me ves? ¿Vos qué? ¿Qué? ¿Resulta que te contagiaste de la yarará también? No me contagié de nada, monita. Y ya te quiero decir otra cosa. A ver. Tené cuidado con cómo me está tratando a mí porque yo te saqué muchas veces la batata del fuego. ¡Mira cómo sos! ¡Tenés el reproche a flor de piel! Yo no tengo nada, pero está todo el tiempo regañándome, monita. Es insoportable convivir con vos, viste, todo el tiempo me... ¿Cómo me decís una cosa así? ¿Qué me estás diciendo? Ay, discúlpeme, lo que pasa es que nosotros nos confundimos, ¿entiendes? Está todo bien. Yo le quería decir que usted sepa que yo le presento la renuncia, ni voy al sindicato ni nada, viste. Yo no hago ningún quilombo, nada, solamente una pena que él... Kimberly. Yo estoy muy contento con lo que pasó. A mí me parece que está muy bien que yo tenga trabajando en mi empresa gente que me quiere y que me cuida. Ahora me voy a ir a casa porque necesito descansar. Y quería decirte que voy a estar en casa, que cualquier cosa a mí me gustaría mucho que pase después del trabajo a visitarme, me haría bien. Bueno, decirle alguna otra cosa a la monita, ¿viste? Porque si no se va a poner celosa. ¿Estuvo
estuvo cerca eso, ¿eh? Por un momento vi la sombra de los barrotes sobre mi frente. Eso porque te falta un poco de valor, porque yo desde el principio intuí, no sé por qué, que íbamos a zafar sin problema de eso. Escúchame, Orangel, si mal no recuerdo, el cuyo como una rata. Si al ascensor fuiste vos. No tuve miedo, tuve recelo. Además, Falucho que huye sirve para otra guerra. Eso me lo enseñó mi bisabuelo que estuvo en la guerra del Paraguay. Ajá. ¿Te acuerdas de mi bisabuelo? El que te conté que tenía un padrastro que empezó a tirar y se peló todo como una banana. El obsesivo. Sí, sí. Pobre abuelo. Ahora el que es indestructible es tu primo. Encima ahora va y lo trae de vuelta a Alfredo. No me lo nombres, Alfredo. Es como no el regreso de los muertos vivos. Sí, o peor, el planeta de los simios. O Marabunta. O Piranha. El enemigo oculto en casa. Sí, bueno, pero ¿vos te crees que si fuera fácil yo te hubiera llamado a vos? Para compartir la fortuna de mi familia. Yo no tengo un pelo de generoso. Sí, ni un pelo de generoso, ni un pelo de tonto, ni un pelo de vivo tampoco, porque se te ahogaron los patos, no fuiste capaz de llamar siquiera al bañero. Estoy no sintiendo un poquito de menosprecio, o de menoscabo, o de menos... ¿No de será menos que te considero un cero a la izquierda? ¿Cómo? ¿O un cuchillo sin hoja al que le falta el mango? ¿Y que estoy esperando para clavarle las garras a la fortuna de tu familia y después desembarazarme de vos? Era un chiste, tonto. Ah, me pareció, me pareció. Yo te aprecio mucho. Y vamos a hacer muchísimas cosas. Acordate lo que te digo. Qué lindo eso que decís. Vamos a hacer muchas cosas, pero yo por las dudas no te voy a dar la espalda. Perfecto. Así me gusta mi alumno. Me llenas de orgullo. ¿Qué te parece si brindamos por... ¿Qué podemos brindar? Por la libertad. Libertad, igualdad, fraternidad. ¿Invita? No. Vamos, venite. Eso, eso, bien. Bien, 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 Marcelo, bien. Kikito, llegaste justo, papá, mirá. Los muchachos justo andaban buscando a uno para hacer una estomita nueva. ¿Qué te parece, eh? Primero no me hablé. ¿Qué pasó? No me grité. ¿Pasó algo? Pasó de todo, escuché, papá, lo de siempre, el mono, viste, la relación que tengo con ella que no va ni para atrás ni para adelante. Bueno, estarás mirando mucha película de minita. ¿Qué relación ni relación, viejo? Qué rudo que sos, ¿vos qué querés? Que entre la pieza, la mate a patada, la descabece, como Charlie Bronson, ¿eso crees? Estaría lindo, ¿ves? Un estilo más varonil, ¿eh? ¡No sos loco! Yo entro así, el primer derechazo de la mano me descabece a mí. No me des más consejo y mostrame la toma esa que me querés mostrar. Vení, dale. Vení. Vení, Caruso. ¿Así está bien? ¡Me duele! ¿Qué cosa? No me duele nada. ¿Y sabes por qué? Porque estoy con la mejor enfermera del mundo que me cuida. ¿Eh? Martín, nos asustaste mucho. Pero ya pasó, mi amor. Ya estoy acá. No vas a volver a correr, ¿no? ¿Cómo que no? ¿Qué estás diciendo? Más vale. ¿Qué te pensás que le va a dar el gusto a ese salame de Rolando? Bueno, en otro momento vamos a hablar de esas cosas, ¿eh? Ahora decime, ¿por qué no me fueron a ver al sanatorio? ¿Cómo que no? Sí fuimos a verte al hospital. ¿Cómo que fueron? ¿Qué tan ido estaba que no me acuerdo? No, hay un temita. No llegamos a verte por Constanza, que no nos dejó. ¡Hola! ¡Hola, gordo! ¡Hola, bienvenido! ¡Qué bueno que viniste! Ay, no sabés lo angustiadas que estábamos todos la noche de perros que pasamos. ¿Le dieron un beso a Martín? ¿Le diste un beso a Coquita? Bueno, ya está. Vamos a dormir porque Martín tiene que descansar. No, yo me quiero quedar. No, vaya, mi amor. Oh. Vaya con sus hermanos. Martín. Vaya con sus hermanos. Martín. Anda, vamos. Vos se llevas. Vaya, mi amor. Vamos. Lo preocupado que estaban todos. Dale, no sabes lo que fue. Vamos, chicos. Bueno, vamos. Bien. Dale, vamos corriendo porque sí. Tienen que descansar. Vamos, dale. Hay que hacer no. Sí, claro, si no hace no. Gordito, ¿crees que te traiga algo? ¿Te acomode la almohada? No, quiero que te sientes acá. Vamos a hablar. Bueno, mi amor. Me encantaría quedarme con vos ahora o irte a comprar nardos, que es la época. Pero después de este mal trago, me parece que lo mejor va a ser que me vaya al velorio de Gachupín. Sufrió mucho el animalito, digo. Y en el fondo del abismo no había una sola voz para nombrarlo. Solito se fue muriendo mi caballo. Mi caballo. ¡Ah, qué lindo! No es mi esa persia. Me emocioné un poco. Es de Atahualpa, pero... Fuerza, ¿eh? Fuerza, ¿eh? Vamos. Ay, bueno. Quiero ir al velorio con vos. No estoy muy apropiada. Paso, me pongo un vestido negro, es un minuto. Estás extraordinaria, ¿no? Me encantaría que vinieras conmigo porque además se pone lindo el velorio. Ahora proyectan diapositivas. Claro. Pero no, mejor que me vaya solo. Bueno. ¿Sabes qué me gustaría? ¿Qué?
Me gustaría revertir toda esta mala onda y después del velorio llevarte a cenar a un lugar piola. Dale, dale. Yo te voy a estar esperando con el celu prendido. ¿Te vas a hacerlo? Solo si tenés ganas. Sí, sí. ¿Cómo no voy a tener ganas? Dale, ahí está. Vamos, ahí está. Qué fortaleza de hombre, por Dios. Bueno. Le pido algo, no sé, un café, un té, un martini, y le digo, esa cara de vinagre que trae. No, lo primero que quiero es que por favor me mires a los ojos. Bueno, ya empezó el melodrama. Mirá, Mercedes, como verás, estoy volviendo a mi antiguo puesto de trabajo en esta empresa. Sí, ¿qué quiere? ¿Que prendamos fuegos artificiales, pito, matraca? No sé, la gente de administración está organizando un coro. Si quiere digo que baje, le encanta, porque es un buen compañero a tres voces, tipo Fred Jack y Dormebú, no sé qué quiere, Alfredo. Quiero que dejes la ironía de lado, puede ser, te estoy hablando en serio. Usted siempre habla en serio. Bueno, mira. Con usted es un embole inolvidable. Esta vez Falucho, tu Falucho, se salvó de milagro. La próxima le vas a tener que llevar cigarrillos a Devoto. ¿Está claro? Está claro. ¿Y sabe qué? Ya sé que venía por ahí el temita. Prefiero llevarle cigarrillos a Devoto a Falucho antes que ser la segunda en su vida chata, gris, por no decir chota. Grupo Quesada, buenos días. ¿Por qué no permitiste que los chicos, el Tano y Alfredo me vieran en la clínica? ¿Qué? Contestame, Constanza. ¿Qué? Contestame, Constanza. ¿Qué es esto? Por favor, ¿qué soy, la mala de la película? ¿Quién fue el que ahora no permitió que mi gente me vea en la clínica? Quiero saber. Los médicos, gordo. Los médicos no querían que pasara nadie a verte porque cualquier emoción fuerte que vos recibas te podía hacer mal. ¿Viste? ¿Qué pasa? ¿Qué? Hice mal. Hice mal el tratar de cuidar a esos chicos para que no se traumaticen con tu imagen. ¿Con mi imagen? Sí, tu imagen, gordo. Ahora estás acá, divino, en tu cama, pero hace 24 horas estabas con tubos por con todos lados. ¿Claro? Sí, gordo, sí, pero bueno. Escuchame una cosa, Gui. ¿Por qué fuiste a encarar a Rosa como si fueran de la Gestapo con Miguel, como si tuviera algo que ver con mi secuestro? Decime, ¿por qué la fueron a torear a Rosa? Está bien. No, está bien, Martín, está bien. No, contestame lo que te pregunto, Constanza. Mala, muy mala. Porque querés salir de dudas, mi amor, ¿viste? No podés confiar en cualquiera. No me estás respondiendo. Pero vos me estás culpando a mí de algo, que me ocupo de vos, soy la única que se preocupa de vos. Y si no lo hago yo, ¿quién lo iba a hacer? ¿Tu familia? A ver, si, esperá, cric, 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 cric. Miguel es un inútil. Y Debbie, ¿viste? Tiene un cerebro que no figura en catálogo. No me estás respondiendo lo que yo te pregunté. No me estás contestando lo que te pregunté. ¿Y por qué no me contestás vos dónde pasaste la noche? A ver. No sé, te secuestraron. ¿A dónde fueron a buscar José y el chico de Rosa? No sé, tengo una laguna. ¿Ah, sí? Sí. ¿Crees que la llamemos a la monita? Porque tal vez ella sí sabe, le tiramos una banana y habla. Una laguna, me duele la cabeza. Tengo una laguna. Ajá, una laguna. Los médicos dijeron que tenía que hacer reposo y a mí me está doliendo la cabeza, tengo que hacer reposo. Tal vez hay alguna medicina, alguna inyección. No sé, por lo pronto me recomendaron que duerma, así que tengo que dormir. ¿Querés que me vaya? Mataría. Chao, Martín. Pará, esa toma de trolo es de mariconazo. ¿Qué me hace? ¿Qué te enseñó? Esta se la había hacer al enmascarado. ¿Quién lo jura? ¿Cómo? ¿Quién lo jura? Caroso, ese tipo es un grosso. Ese tipo es un trolo marca cañón, ¿entendés? Es de mariconazo, y déjame de joder, es de mariconazo esa toma. ¿Mariconazo? Sí. Mariconazo que peleó en la UEFA de Las Vegas. Esto es un mito. Escúcheme una cosa. Es un mito. El tipo se lo empomó un marinero y ahí inventó esa toma. ¿Entendés? ¿Y vos qué sabes? ¿Qué? ¿Cómo yo qué sé? Yo vi al águila blanco cuando la hacía en el encuentro y lo mandó a la fila 3. Y lo único que se fijaba el tipo era el peinadito. Ese enmascarado es un trolo. Mirá, decir que el enmascarado es un trolo es lo mismo que digan el Quique es un cornudo. ¿Qué? ¿Qué me dijiste? Lo que escuchaste. ¿Qué me dijiste? Lo que escuchaste. ¿Qué me dijiste? ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde? ¡Hola! ¡Hola, Coquiña! ¿Le pasó algo a Martín? ¿Está bien? Sí, durmiendo a pata ancha. ¡Ah, qué bueno! Por suerte no le pasó nada, ¿no? La verdad que la sacó barata. ¿Le diste muchos besitos? ¡Puf! Besito volador, besito hormiga, besito estrella. Ahora falta vos que le vengas a dar muchos besitos, ¿no? ¡Mirá qué
¡Hola, la mocosa! ¿A quién habrá salido así de picar a vos? Dale, ¿a qué hora venís? No sé, viejita, ahora tengo que hacer acá, pero a lo mejor pasa más tarde. No, a lo mejor no, tenés que venir. No me hagas puchero, che. ¿Ya se fue la momia? ¿La momia, Mostaza? Sí, hace un ratito. Es que Martín le echó como que la retó, ¿no? Y le dijo que se fuera. ¿Otra vez escuchando atrás de las puertas, Coqui? No, son ellos los que hablan fuerte. Sí, claro. Bueno, ahora corta que Rosa te va a matar. En un ratito estoy allá. La momia. Contu, mira qué bueno este viento para un clip. ¿Te sirvo? ¿Querés? No, dame un pucho. Si vos no fumás, Constanza, ¿para qué un pucho? ¿Para qué va a ser un pucho? Para fumármelo, Debbie. Ay, Contu, ¿tenés un día negro? Sí, tengo un día negro. ¿Sabes cómo me dicen ahora? ¿Cómo? La momia. Está re bueno la momia. ¿Por qué no lo usás para el chat y te pones la momia 42? ¿Por qué 42? Por tu edad. ¿Sabes quién fue, no? ¿A quién se le ocurrió brillante idea? Al mono. Claro, sí. Entonces me empezó a decir la momia delante de los chicos y los chicos que repiten todo empezaron a decir eso delante del mucamiaje. Claro, y con tal de desarrucharme el piso, sí. Y ahora está yendo lo de Martín, semejante catinga, anda a saber para qué, ¿no? Yo sé, para que se me ocurren como 8 cosas que puede hacer lo de Martín. ¿De qué lado estás, Debbie? No, yo estoy de este lado. Lo que te quiero decir es que a vos también te quiero avispar, con tú. ¿Vos? ¿Avisparme a mí? Sí, yo avisparte a vos. Por ejemplo, ¿qué haces acá que no estás en la casa de Martu impidiendo el desastre? Te bajás un poquito el escote, tuki, te vas para allá. Tienes razón. ¿A dónde vas, con tú? A Miami me voy, bebé. ¡Ay, puedo ir! ¡No! Yo me quedo haciendo el clip. El enmascarado es un fraude. Es un fraude. Lo miré por donde lo miré, es un fraude. Yo tengo un amigo que me dijo que un día lo vio en Las Vegas, o no, en Atlantic City. No, en Las Vegas, que estaba repartiendo volantes vestido de hada madrina, viste, así en la parte de atrás. ¿Volante de qué? Volante de boliche de trolo. Y después se iba a hacerle la comida al choma, porque le planchaba también la ropa de catch, porque el choma era de luchador de catch también. Y le hace toma que a las que te gustan a vos, Caroso, esa de que te muerden la oreja, la manzanita para arriba, para. Patita al hombro. No digas gilada, Kike. Arriba del ropero. ¡Qué gilada! ¡Es la verdad! Además, ¿sabes qué? Yo te digo una cosa. Mirá con la ¿Sabes por qué vino acá? Sí. ¿Por qué? Falleció la vieja. No, ¿qué falleció la vieja? Resulta que en La Vega él estaba casado con un tipo, porque allá en La Vega se pueden casar. ¿Qué te reí si era verdad? Y lo enganchó, escuchaste lo que te iba a decir, lo enganchó con un amante, un marinero boliviano que estaba ahí. Se ríe aquel. Pero es la verdad. Marinero boliviano que de la patada lo mandó acá al doque. Ay, Dios. Y te voy a decir una cosa. Y le voy a decir una cosa a todo. Yo le voy a decir una cosa a todo. El que sepa del enmascarado. Díganle que yo, Kike Enrique Ferretti, lo ando buscando para engramparlo contra la pared. ¡Qué loco este chavo! Tomate. ¡Qué loco este chavo! Vamos, vení. Che, enmascarado, Flecha Veloz te habla. Mira, acá en el gimnasio hay uno que está batiendo que te va a matar. Che, José. ¿Pero por qué me haces esa cosa? ¿Qué hace? ¿Qué sos mariquita ahora? Tomátela. ¿Qué mariquita? Vos me abriste las piernas, tomátela. Loco. Encima te estaba preguntando lo de anoche. ¿Qué quilombo, no? La verdad que sí. Si no era por nosotros, Martín todavía seguía ahí preso de la monita. Y hablando de la monita, de todo eso, ¿qué sabes de la turca? Ah, bueno. Yo no entiendo por qué siempre saltás de un tema a otro, encima un tema tan tarado, un tema en serio. Yo te dije que la turca la tomo en serio. Ya te lo dije. Sí, ya sé que la turca es algo serio. Ya lo sé, Josecito. Ah, encima me gastás. Encima te das el gusto de gastarme. Qué raro lo tuyo, amigo, ¿eh? Sos un genio, vos. ¿Te gusta? Sos re piola, vos. Ya te dije que no me gusta que la miren como si fuera un objeto sexual, ¿entendés? Pero justamente la turca es un objeto sexual y la mira mal que el mundial, ¿entendés? Pero a mí no me gusta. ¿Conmigo no? ¿Con vos no? ¿Conmigo no? Entonces estás enfermo. Estás enfermito. Cállate la boca. ¿Qué tal? Es que vino la de Vicky.
Perdón, que caí así, como que no avisé, así... No, todo bien. Igual si me vas a hablar de tu hermana... ¿Mi hermana? ¿Qué le pasó a mi hermana? ¿Le pasó algo a mi hermana? No, ¿qué le va a pasar a tu hermana? ¿Seguro? Sí, no, sí, es una... Bueno, yo nada, acabo de llegar del campo y me enteré lo de Martín. Quería saber cómo estaba él, ustedes, si estaba todo bien. Y no sé, Tony, yo debo estar un poquito borracho todavía de la vez pasada, ¿no? Claro. Porque, supuestamente vos y yo estábamos medio mal, creo. Tony. ¿Qué? ¿Te copás y nos dejás un toque solos? Dale. ¿Me copo? Sí. Cópate, sí. Me copo, ya. Peinate un poquito el quincho. Gracias. Estoy muy despeinado. Sí, sí, sí. Gracias. ¿Estás cómodo así? Sí. No, que me van a cortar la comida también, sí. Pero yo puedo. Ay, che. Bueno, qué orgulloso que es. ¿Por qué no se deja ayudar? Así, no, me meto, no. Corto y se lo toco. Bueno, se enojan por todo también. Dale, come. No tengo hambre, la verdad. Pero tiene que comer, porque si no, no se va a recuperar nunca usted. Sí, sí. Ah, comí porque si no, no hay postre. Mira, ahí. Ah, eso es maldad. No, no es bueno, está bien. Toma un poquito de jugo, dale. Ay, un poquito de jugo. ¿No quiere que le ponga la chata también? Estamos comiendo. No está comiendo. Coma entonces. Dele. A ver, ábrame la boquita. ¿Me vas a dar de comer en la boca? ¿Y si no tengo más remedio? Esto es demasiado. Mira, sí. José, yo estuve pensando. ¿En quién? ¿En mí, no creo? Sí, en vos. Vos y en lo que me dijiste la otra vez. ¿Te acordás? ¿Qué te dije? Ah, lo que eras, una rubia concheta como tu hermana. Es feo eso, ¿no? Sí. ¿Vos de verdad pensás eso de mí? Depende. A veces sí, a veces no. No, no. Bueno, no tanto, no tanto. Pasa que, bueno, todavía no descubrí la cura. Supongo que te vas a mejorar vos, ¿no? Eso es lo que me gusta de vos, ¿ves? Colorido. Que tenés buen humor, que vas de frente, que decís lo que pensás. Yo nunca conocí a alguien como vos, José. Perdóname, perdóname. Debes pensar que estoy loca, que tengo un problemita, pero... Un cachetazo, maleducada. No, te estoy hablando en serio, que yo el otro día te pedí que ahora te doy un beso, no me voy a sentir mal. Igual no me dolió tanto ahora, ¿eh? Mira, José, yo estuve pensando un montón en el campo, ¿sabes? Y me di cuenta que vos tenías razón, que mi novio, este Nico, mi exnovio, no me merece. Uh-huh. Y vos sí vales un montón. Mucho. Sí, ya lo sé que valgo un montón. Mirá, yo no quiero que te lo tomes a mal, no. Ni que después me odies y bueno, todas esas boludeces, ¿no? ¿Qué? Digo, no soy un títere. Esos que se mueven así, ¿viste? Que vos lo mueves, sí, con las manos. No entiendo. El títere. ¿Qué? ¿Entendés el títere? Necesito un poco más de información. ¿Qué te pasa vos conmigo? ¿No? Sí. Porque te gusto. Tenés razón. De perdóname. Poco, de a poco. De a poco. Tenés razón. ¿Te parece? Sí. Bueno. Hablamos. Sí, claro. Yo te llamo, me llamás. Sí, llámame vos. Dale. Sí, sí, sí. Vicky. ¿Qué? Quedó claro, ¿no? Sí. Sí. Bueno. Vamos. Ay, un Michel Galán. Vos preocupate por vos, que con la chupi de anoche quedaste más lento que una tortuga, viejo. ¿Quién? Vos. A mí me decís, ahora sí, lento. Vos. ¡Lento! ¡Lento! ¿De qué se ríen? ¿De qué se ríen? ¡Hacerles algo! ¡Pegales! Para ustedes. Estoy buscando al soldado Belita, algunos le dicen comandante Rayo. ¿Quién lo busca? Tengo que me digas face to face.
todas las pavadas que anda diciendo about me. Bueno. ¡Ay, Cachuto! ¿Qué hace? No sabía que usted estaba acá. Yo no sabía que vos estabas acá. ¿Qué haces? Nada. Le vine a llevar el postre a Martín. Yo se lo llevo. Esto es mía, no ve que está mordida. Ah, bueno. Yo se la llevo. No se preocupe que ella vino hasta acá. Yo te voy a explicar algo. Yo soy la novia de Martín. Yo le llevo la fruta. Y yo le corto la comida. ¿Será un poco caprichosa usted? ¿O tiene una obsesión con el yo-yo? Decime una cifra. ¿Eh? Decime una cifra. ¿Cuánto querés para dejar a Martín en paz?